chapi tukuykunaman manarikuchun munashkakunataka. Baisan ukukaman rikukun kausarini. Imapash kay pachapi tukuykunaman manarikuchinchu munashkakunataka. Mana yuyarina pachakuna illanmi. Kaypi wikikunaka mana kallpanchu. Ari kishpiri, mana kishpiringapak rimay huchakuna. Shutilla kangyami kishpichimi, chay mashkashpak rikuy, yukata tari shinashpa rikuchi. Kampa supaykunaka kausarikami. Imatapash alliruray, tukurikpika rikurichu. Kausaykama, huyachishka tukushkami kan. Mana achi kikipi tiyaita ushanchu, yana kikipi kausakupika. Chirishun kukaika, mana allita ushanchinmi. Tu última persona que imaginé encontrar aquí. En el mismísimo fin del mundo, cierto. ¿Qué tienes que ver con todo esto? ¿Qué insinuas? ¿Que fui yo quien mandó las invitaciones? Una posibilidad. Kausaika, washamanmi hamutashka kanakan, shinapish, ñaupamanmi kausana. ¿Ustedes tienen señal? No, no hay señal. ¿Cómo que no hay señal? O sea, ¿cómo está sonando la radio entonces? El calor es insoportable. ¿Qué haces? ¿No les parece que estamos yendo demasiado lejos? ¡Ey, señor! ¿Se puede saber a dónde nos lleva? ¡Señor! ¡Estoy hablando! ¡Quiero saber por qué estamos aquí! Baija, ukikama rikuka kausarinmi. ¡Respóndame, señor! ¡Es usted un maleducado! ¡Va! ¿Qué tipo? Esto no se va a quedar así, ¿ah? Estoy molesto, señor. ¿Qué le pasa? Kikinkunami, huchayakunata, wañuchi, kangichi. ¿Quién eres? Yo me llamo Charlie. Ustedes ya se conocen, ¿verdad? Yo soy Adele. ¿Él es? Jaime. Hemos trabajado juntos antes. Soy periodista. Periodista. Farando el entretenimiento. Nunca he podido llegar a más. Pronto seré redactora jefe de política nacional. No solo me dedico a los chismes. No creas nada de lo que te diga. ¿Por qué no? Ya te lo dije, periodista. Escuché que estaban hablando sobre las invitaciones. ¿A ustedes no les parece raro todo esto? Digo, el desierto, la forma de llegar. La carta decía que en los pasajes... No te habrás creído nada de eso, ¿verdad? Es que si yo hubiese sabido todo esto, yo no hubiese venido. Solo miren la combi. ¿De dónde la sacaron? ¿De la Segunda Guerra Mundial? Será una broma del señor Robert. ¿Lo conoce? Mi cielo, el señor Owen no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Qué está intentando? ¿Asustarme? El señor Owen es un personaje de ficción. Un pretexto. ¿Qué te decía en la invitación?
respondió que tenía un asunto en algo familiar. Punguka Wichkanata Charini. ¿Y a ti? ¿Para qué te citaba? Negocios. Un trato. ¿Qué tipo de trato? Un trato irrechazable. ¿Y a ti cómo te convenció? No necesité que me convenciese. Descubrir historias es lo mío. ¿Ya? ¿Y de qué es esta? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. ¿Cuál? ¿El del ministro? Eres capaz de todo con tal de conseguir ese puesto, ¿ah? Incluso ponerte en peligro. Como tú, ¿no? Además, soy periodista. Me pongo en peligro todo el tiempo. ¡Va! ¿Qué haces? Su hijo. ¿Cómo lo sabes? Le conozco por el blog de su día a día. Ya sabes, fiestas en barcos, compras en Louis Vuitton, cenas con políticos, sesiones de lujos, jet privado, ese tipo de cosas. Nos ha venido de perlas para hilar datos. Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, ¿eh? Sobre todo si tu padre ejerce un puesto público. Parece que es la misma chacana de antes. Creo que estamos dando vueltas en círculo. Sus espíritus, estimados viajeros, están ligados por la muerte de un hombre. Imatapash agiruray, tukuripika rikurichu. ¿Para qué te citó el señor Robert? ¿O quien quiera que esté detrás de todo esto? Hemos hablado de eso antes. Pues volvamos a hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Para qué te citó? Para darme información sobre un caso. ¿Y a ti? Ya te dije, negocio. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. Del ministro. ¿Eres así? Punkuka, Wichkanata Charinmi. ¡Ey! ¡Quiero que me lleves de vuelta de una maldita vez! ¡Ah! He perdido la paciencia. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? He perdido la cuenta. Calor de mierda que hace en esta combi. Deje eso ya, no hay señal. A ver, perdón, pero estoy preocupado por mi familia. No sé nada de ellos. Además, tengo un blog y tengo que alimentarlo. ¿De qué escribes? ¿Qué hago? Los viajes, carros, la ropa que compro, la comida que como, esas cosas. ¿Y eso de qué puede interesar? Bueno, accedo a sitios que mucha gente no puede ni siquiera soñar. Yo creo que por eso me siguen. Manati Anquichu, hasta Huancarin, Shukunapan Yahuipilla. Hemos destrozado la carrera de un hombre. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas, y lo sabías. Utilizamos a su hijo. Su hijo es un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Lo utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera. No había forma de controlarlo. El chico es un ingenuo. ¿Ah?
si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. Estamos dando vueltas. Mana yuyarina pachacuna y llanmi. ¿Qué haces? Saber si existe. Me he olvidado tu nombre. Tampoco recuerdo el mío. Debemos tener nombres. Somos personas. En algún lugar tenemos una vida. Si perdemos la memoria, no sabremos quiénes somos. ¿Me haces de espejo? ¿Cómo quieres que te haga de espejo? Mirándome. Me reflejaré en tus pupilas. Debo estar horrible. No lo estás. Siempre me he visto tan pequeñita en tus ojos. Ari kishpirin, mana kishpirinpas, rimay huchayukuna. Kikinpa mana alli kay kachayshukunatapashmi llakiyachin. Veo todo claro. Cierra los ojos. Me pica. Solo este calor asfixiante. La imagen de ese chico que viene, que se me va. No sé si lo estoy soñando. Si es adentro o afuera. Me utilizaste. Vas a tener que cargar con eso siempre. Solo le di la imagen manipulada. Él empezó a decir cosas, a dar datos que nunca debía haber. ¡Ah! ¡Mierda! Ese Wabra dio los datos que no debió haber dado. Si no hubiera sido yo, hubiera sido quien quiera. El chico es un ingenuo. Solo le tiré el anzuelo. Repulsivo. Somos. Fuiste muy rápida difundiendo la información. Kikimpilla yuyaymi machashkasan. Yachayka mana allipilla samanchu. Hasta wankari mana allipipish. Es como si te estuviese martillando la cabeza. Cada vez es peor. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí, atrapados para siempre. Tuve miedo antes. Ahora ya no. Quizás sea una oportunidad para poner en orden nuestra vida. Hemos hecho daño a demasiadas personas. ¿Pero por qué nosotros? No hemos sido los únicos. Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia. Kikimpa mana alli kaika chayshukunapapish llakiyachin.
Shutilla kaklami kispichinka. Imagina que estás aquí como nosotros por el señor Owen, ¿no? ¿Lo conoce? ¿Usted lo conoce? Yo no sé nada de él. ¿Qué te decía la carta? Me envió a los boletos de avión, el pasaje en helicóptero, fotos de la reserva. No te habrás creído nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué no iba a hacerlo? Todo se veía tan normal, tan confiable. Pero ahora que lo dices, sí. Todo parece una película de intriga, no sé. Y lo es. Kikimpilla yuyeiwan ni machashka kanki. Yo no. Charlie, tú puedes salvarte. No. Yo tengo mucho que vivir. Imatapash alli ruray tukuripika rikurichun. Mana achi kikinpi tiyaita ushanchu. Yana kikinpi kausapupika. Abrimos informativo dando más detalles de la noticia del día. Tras el escándalo de corrupción en que se ha visto involucrado, el cuerpo del ministro de Fomento ha sido encontrado esta mañana en la hacienda familiar. Todo parece indicar que se trata de un suicidio. ¿De qué se trata todo esto? ¡Ah! ¡Me quieren joder! ¡Me quieren joder la vida! Tukuimi rikurishka karka. Al menos podrías haber sido más cuidadosa. ¿Difundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá. Pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par. Si no se vendiesen las armas, no se utilizarían. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, ¿qué me juzgas? Por ser poco ético. Y maman sin chiaspaca harkarishka kunami causeita causan. Usted lo sabe. ¿Qué noticias? Yo qué sé. Mi padre es el ministro acusado de corrupción. Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa, ¿ah? No tiene por qué decirme esas cosas, a mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y tienes un miembro de la familia. Ñaupa pachapika, mancha carcani. Tuyaita usharinarajka. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? 10 desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión, los 10 desconocidos son acusados mediante una grabación de haber cometido un crimen. Uno a uno asesinado sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No, claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. ¿Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy, pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros... se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos.
¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. Había intereses políticos. Kaipi wikikunaka mana kallpanchu. ¿Qué piensa usted de mi papá? Me cae mal. Si a eso te refieres, me alegra todo lo que le está pasando. No es nada personal, lo siento por ti. Son intereses, otro tipo de intereses. Nos destrozaron. A mí y a mi familia. No pudimos salir de casa. Así. O sea, estamos acosados. Así es. Solidaridad con la familia. Shimikunaka juntachishka maki illapakuna shinami kan. Washaman mi hamutashka kanakan, shinapish, yaupaman mi kausana. Kausaikaman, ushachi tukushkami kan. Shimikunaka, juntachishka maki illapakuna shinami kan. Mana yuyarina pachakuna illani. Ukuimi rikurishka kan. Mana hachi kikimpi tiyaita ushanchu, yana kikimpi kausakupika. Mm-hmm.